Buenas noches, Darling. Bienvenido a la Caja de Música. Muchas gracias por cedernos estos minutos de tu tiempo. Es un placer para nosotros que hayas aceptado nuestra invitación. Si te parece bien, damos comienzo a esta entrevista. Tenemos la costumbre de hacer siempre la misma pregunta para empezar. Darling, ¿qué te gustaría que te preguntásemos en esta entrevista que no te hayan preguntado con anterioridad? Pues no lo sé. Yo creo que la gente ya me conoce, la gente sabe quién soy. Por no decirte todo, sabe casi todo de mí. No sabría qué decirte. Vale. ¿Cómo y cuándo supiste que la música iba a formar parte de tu vida? Yo empecé a cantar con 15 años con un grupo que tenía. Y la verdad es que no. Ponte con 14 años, yo no tenía pensado en música, no tenía nada que ver con la música. Pero le fui cogiendo el gusto a la música cuando empecé a cantar con ellos. Tienes una profesión que no es nada fácil. Seguro que has tenido buenos y malos momentos. ¿Cuál recuerdas como el mejor momento hasta la fecha? Pues yo creo que cada actuación es el mejor momento, mucho más cuando tú subes a la tarima y el público se emociona cuando estás cantando y el público canta contigo. ¿Y cuál es el peor? Pues no sabría decirte ahora mismo, el peor momento. Pues no lo sé, supongo que cuando me bajo de la tarima, cuando tengo que irme, se me hace cortísimo todo. Siempre se te hace corto, ¿no? Sí. Ajá. ¿Recuerdas algún momento divertido que nos puedas comentar? A ver, divertido. Pues la verdad es que me emociono a veces al ver a la niñita llorando cuando estoy bajando de la tarima, que se me pegan y se me tiran arriba. La verdad es que me río mucho, me emociona muchísimo eso. Hemos visto que eres muy activo en las redes sociales. ¿Crees que el futuro de los artistas está en ellas? Por supuesto, sí. Está claro. ¿Podrías decirle a nuestros seguidores cuáles son tus redes sociales para que puedan estar en contacto contigo? Ajá, el Twitter es @DarlingDCS, Facebook @DCS. Como artista, ¿cómo estás viviendo tú este momento tan difícil en la sociedad? Sobre todo en el ámbito cultural. ¿Cómo te está afectando a ti personalmente? Pues si te refieres a la piratería y todo este tema, pues creo que a nadie le sienta bien. ¿Cómo te explico? No me parece bien que una persona esté un tiempo trabajando para que otro se aproveche de eso y coja y lance todo tu trabajo. Está muy mal, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Crees que en la música está todo inventado ya? No, nunca. Nunca. Hablábamos de las redes sociales y de Internet. ¿Crees que tal vez tendría que verse este mundo como un amigo y no como un enemigo? Sí. Creo que sí, pero me quedé en blanco. A ver, sí, tendríamos que cogerlo todo como un amigo. Por ejemplo, lo del tema de las redes sociales, el estar en contacto con tus seguidores y todo, yo creo que sí, por supuesto. Beneficioso para vosotros. Sí. Para quienes no te conocen, ¿nos puedes explicar quién es DCS y cuál es el show que se pueden encontrar cuando vayan a verte en directo? A ver, mi show, pues soy muy hiperactivo cuando subo a la tarima. Me gusta tener un contacto con el público, salir, aparte de cantar, me gusta bailar, me gusta hacer de todo. ¿En qué lugar del mundo te gustaría dar un concierto y por qué? En mi país, Santo Domingo. ¿No lo has dado todavía? No, nunca. Me gustaría ver cómo la reacción del público al verme. ¿Tienes alguna previsión de hacer un concierto allí? De momento no, pero me gustaría muchísimo. Tu featuring con Juan Magán ha sido el lanzamiento de tu carrera musical. ¿Nos podrías explicar cómo nace Angelito Sin Alas? Angelito Sin Alas fue algo instantáneo. No puedo decirte cómo, simplemente nació. Nos metimos al estudio, dijimos vamos a hacer un tema divertido, un tema que tenga mucho ritmo y simplemente surgió. ¿Cómo fue para ti conocer a Juan Magán? Pues me emocioné mucho. Mal ver que estaba interesado en hacer un tema conmigo fue muy emocionante. ¿Qué ha marcado profesionalmente la carrera de DCS? Pues todo. Creo que todo. Todo lo que he hecho, todo lo que estoy haciendo me está marcando mucho.
No sé qué decirte. ¿Qué quieres demostrar y transmitir con tu música, Darlene? ¿Qué quiero demostrar? Quiero transmitir un poco de todo, a que pueda ser temas divertidos, que pueda ser temas serios. Quiero transmitirme a mí mismo a través de la música. ¿Cuál es el mensaje principal de tus canciones? Pues tampoco hay un mensaje principal. Puedo escribir, componer de todo. Pienso que la música no tiene por qué tener un tema, un artista tenga que dedicarse solo a una cosa. Puede hacer tanto un pop como un dance. Pienso que puede haber muchísima variedad en una sola mente. Tienes más de 2 millones de visitas en YouTube en menos de un año. ¿Cómo se siente un artista Nobel al tener tal reconocimiento en tan poco tiempo? Pues imagínatelo. Súper contento, impresionado. Todo esto para mí ha sido una maravilla. Una maravilla. Subir tan pronto que de la noche a la mañana salgo a la calle y la gente ya me conoce. ¿Y por qué me conocen? Es una pasada todo. Tiene que ser emocionante. Muchísimo. Te los recomiendo. ¿Existe en tus canciones una clara definición de lo que es el sonido de CS? Yo no sabría decírtelo yo, pero creo que si tú le preguntas al oyente, al público, sí sabría decírtelo, sí sabría definirme. Es como, creo que tengo mi propio estilo y quizá yo no sepa anotarlo, pero sí el quien me escucha. En tu profesión las críticas siempre están presentes. ¿Cómo vives esas críticas? Pues siempre hay que coger las críticas de buena manera, intentar hacerlo bien. Las negativas pues te las comes y las positivas pues también te las comes. ¿Aprendes de las negativas? Sí, muchísimo. ¿Cuáles son las expectativas de futuro para DCS? Pues quiero hacer mucha música, quiero hacer muchísimas colaboraciones. Tengo muchísimas ideas en la cabeza y muchísimo trabajo pendiente. ¿Cómo definirías la etapa que estás viviendo actualmente? Creo que es el principio de mi mejor etapa. ¿Está definido? Creo que sí. ¿Nos podrías dar a nosotros, a la Caja de Música y a nuestros seguidores, un pequeño adelanto de las sorpresas que nos esperan con DCS? Claro que sí. Si, por ejemplo, en actuaciones, este 16 de junio estoy en Madrid con Daddy Yankee, con Prince Royce. Estoy muy emocionado por ir, por conocerlo a ellos. También voy a estar en Barcelona con ellos también. Estoy preparando un tema muy bueno que espero que salga ahora después del verano. Y creo que voy a sorprender a muchísima gente. Muchísima. Vamos a hablar un poquito de tu último lanzamiento. Acabas de estrenar Si te vuelvo a ver, tu nuevo single junto a José de Rico. ¿Os conocíais antes? No, lo conocía por sus temas. ¿Y cómo ha sido trabajar con él? Pues muy bueno, muy muy buena gente, muy muy humilde y un gran trabajador. Me ha gustado mucho. ¿Cuál ha sido la acogida de este nuevo single? Pues el tema salió hace 2 días, de momento ha estado bien. El primer día subió al número 1 en iTunes, ahora está número 2 en 20 y espero que siga así. Hemos visto el videoclip, conocemos a Laura y tenemos que decir que lo estáis petando de nuevo en YouTube. ¿Nos podrías explicar alguna anécdota sobre el rodaje? Sí, creo que la mejor anécdota fue cuando tuve que coger a Laura en el hombro. Porque la tenía en el hombro y el productor, Gustavo, yo le decía, Gustavo, dime qué tengo que hacer rápido porque se me cae. Y Gustavo se paraba enfrente mío y comenzaba a decirme, ok, mira, con toda su tranquilidad, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo con Laura en el hombro. Y divertido, muy divertido. Para finalizar la entrevista, ¿cuál sería para ti el lugar para perderte o el lugar perfecto para crear música? En mi habitación, sin nadie que me moleste y con la puerta cerrada. Siempre ha sido ese. ¿Es donde mejor crear?
¿Cuál ha sido ese disco que te ha acompañado durante toda tu vida? Suelo escuchar muchos tipos de música, pero creo que uno de los discos que más me ha gustado ha sido Son Paul. Soy muy fanático de Son Paul, de su música, de su ritmo, y me encanta. Creo que fue el primer disco que compré, y siempre me ha gustado su música y siempre me va a gustar su música. Te proponemos un reto. ¿A quién te gustaría haber sentado en tu lugar en nuestra próxima entrevista para la caja de música electrónica? Pues, a ver, tengo un hermano que empecé a cantar con él cuando empecé a cantar. Ahora le están empezando a yendo bien las cosas musicalmente y la verdad es que tengo mucha esperanza con él. ¿Cómo se llama tu hermano? Aquiles. Y espero que sea él el próximo. Pues lo retamos desde aquí, desde la caja de música. Si pudieses hacerle una pregunta, en este caso a tu hermano, ¿cuál sería? A que cómo se siente. A ver qué respondería él, porque cada vez que me lo preguntan a mí, me gustaría saber qué dice él. Bueno, pues se lo preguntaremos cuando lo tengamos sentado. Volvemos al inicio de la entrevista y de nuevo te preguntamos. Darling, ¿hemos dejado algo por preguntar? ¿Se ha quedado algo por contar? Pues creo que no. ¿Nos lo has contado todo? Creo que está todo dicho. Pues ya por último, nos gustaría que nos dejases un saludo para todos los seguidores de la Caja de Música. Buenas, te habla DCS y mando un fuerte saludo para la caja de música.